Deben estar en las torres. Deben estar en las torres. Así es, sigan moviéndose. ¿Pero ir contra otros campamentos? Rayos, eso es malo. Vamos, hijo de puta. Escucha, Sara. Teniente Whittaker, adelante. Maldita sea. Espera. Mira, ya voy. ¿No puede hacer guardia o lo que sea que esté haciendo allá afuera? Órdenes del coronel. Tengo que vigilarla en todo momento. Pues al carajo con el coronel. Oiga, cuide su lengua. Las cosas están cambiando aquí. Y si no sigue las órdenes. Revisa que no haya nadie. Estás bien, no hay nadie. Ok. ¿Cuál es el necesito plan? Necesito que empaques tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo saldremos de aquí? Está Roger, lleno de guardias. ¿Confías en mí? O'Brien. Aquí estoy. Nos dirigimos al cono. Tenemos solo un intento. ¿Quién es O'Brien? ¿A dónde vamos? No hay tiempo de explicar. Tienes todo, no vamos a volver. Sí, lista, vamos. Ok, quédate cerca. Y si vemos a alguien... Oye, en caso de que no hayas leído mi nota. Entonces, ¿quién es O'Brien y cómo nos sacará? Te encontré gracias a O'Brien. Él era soldado de Nero, estuvo ahí esa noche que te dejé en el helicóptero. ¿Nero? Sí, ya sé. ¡Mierda! ¡Quiver! No, no, no. Ese. El contenedor. Cierto. ¡Soldado! ¡Esté atento! ¡Los ojos a su trabajo! ¡Ese contenedor! ¡Ahí! Ok, ve, ve. ¡Arriba! No quiero que tiren ese contenedor. ¡Mierda! Él nos dejó ir. Weaver nos dejó ir. ¡Mierda! ¡Más guardias! Bien, quédate aquí.
Oye, vamos. Hay que rodearlos. Bueno. ¿Y O'Brien, el del helicóptero de Nero, vendrá? Sí, mira, es una larga historia. Te la contaré cuando estemos seguros. Espera, ¿siguen volando? Deacon, deben tener recursos, laboratorios, equipo. Pues sí, estoy seguro de que sí. Mira, puedes preguntarle a O'Brien cuando lo veas. Otro guardia. Espera, los distraeré. Ah, ten cuidado. Lo siento, señora. El área está fuera de los límites. ¿Cómo se atreve a responderle a un oficial? ¿Conoce la pena por desobedecer una orden? ¿Sabe que hemos ahorcado soldados? Oye, ¿qué? Bien. Otro guardia. Veré si puedo hacer que se muevan. Ah, ten cuidado. Bien hecho. Vamos, ya casi llegamos. Ya quiero ver a Boozer de nuevo. ¿Tú quieres ir conmigo a Lost Lake? Pensé que iríamos a Cloverdale. No, sí iremos. Solo quiero verlo. Es como mi hermano mayor. No tenemos mucha familia restante, sí. Espera, los distraeré. Soldado, por aquí, por favor. Señora, esto está prohibido. Oye, ¿qué? Buen trabajo. No hubiera podido hacerlo sin ti. Puedo ver la luz del día. Ya casi llegamos. Sí, aquí es. Estamos en el cono. Lo hicimos. ¿Y él? ¿Dónde está Brian? Va a llegar, él va a llegar. Solo hay que... Caballeros, estamos en la cima desde donde pueden ver la increíble vista. Ah, teniente. Le estaba dando un recorrido de la isla a estos reclutas nuevos. Estamos a punto de entrar al arca. ¿Por qué no te unes? Bueno, caballeros, bye. Ella es la teniente Whittaker. Dirige una parte de la investigación del uso de veneno para derrotar a nuestros enemigos. ¡Traidor! ¡Oye! ¡Espera! ¡No, atrás! Decirte ¡no le escuches! ¡Eres un asesino y un espía! ¿Qué preferís? Te escucho. Me estoy diciendo, es un espía. Matt, este hombre está loco. Nunca lo había visto antes. ¡Teniente! Llega así de repente y ahora vas a creerle a él. ¿De qué dices que vengo? ¿Crees que estoy mintiendo? ¿Qué mierda? ¿Piensas? No estoy mintiendo. ¡Haz que nos enseñe su espalda! ¿Qué? ¿Escucha? ¡Enséñanos! ¡Suficiente! ¡Basta! Es mi última advertencia. Bien, ahora hallaremos la verdad en este asunto. No levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Capitán Curry, ¿ese es el octavo o el noveno mandamiento? No lo recuerdo bien, señor. Dime lo que viste y no me mientas, hijo. Lo sabré. Atacó a una mujer en el campamento Lost Lake. ¿De qué mierda estás...? ¡Cabo! No estaba usando una camisa. El hijo de puta tiene un tatuaje que le cubre la espalda. Una mierda satánica. Algo así como un perro muerto masticando una cadena o algo así. Se ve diabólico. Yo lo separé de ella. Estaba ebrio y peleó mucho. ¿Quién sabe qué diablos hubiera pasado si yo no hubiera estado ahí? Haga que nos muestre su espalda y veremos quién miente. Lo siento, coronel. Esto no tiene sentido. Voltéenlo. Llevas la imagen del cancerbero. El perro de Hades. Qué apropiado. Que te descubrieran justo ascendiendo desde el inframundo. Pero tú no eres
El cancerbero, ¿sí? Deacon St. John. Él miente. Te escondes tras nombres angelicales. Yo nunca lastimé a nadie. Y te vistes con mentiras. La verdad es que mentiras. Él lo expulsaron tú del campamento. ¡Tú eres Judas! ¡Escúchenme! ¿Y tú, teniente? ¡Qué conveniente que estuvieras con el errante cuando llegó el helicóptero de Nero! Coronel, no sé de qué está hablando. Estuviste en un campamento Nero que fue arrasado. ¿Cuánto tiempo has espiado? ¿Desde cuándo? No, te lo prometo, no he estado... ¡Más mentiras! Espero esto de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero un oficial... Coronel. ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel, yo mentí. Si mira en mi bolsillo encontrará un radio. Porque yo los llamé. Los llamé y mentí. Le mentí a la teniente. Le dije que necesitaba su ayuda para revisar un envío. Pero en realidad necesitaba un rehén. Deacon St. John, errante. ¿Estás ahí? Soy Nero. Soy O'Brien, errante. Lo siento. El cabo St. John no está disponible ahora. ¿Qué? ¿Quién habla? A veces, en la búsqueda de la verdad, se derrama sangre de inocentes. Lo siento, querida. Liberen al soldado... Sarkozy, ¿era así? Sí. Y Curry, quiero que encierres a este errante. Mañana a las 700 será sometido a un juicio y será ahorcado. Teniente, suficiente. Ven. Cuéntame más de este campamento Lost Lake. Sí, señor. Todo lo que quiera. Teniente, por favor. Vamos. Arriba. ¡Tú! ¡Ah! Bien. Me pareció oírte respirar. ¡Púdranse! Bien, eso significa que la mierda no te ha acabado. Ok. ¿Por qué? Tu tatuaje. ¿Un perro muerto mordiendo sus cadenas? Eso no se ve a diario. Investigué antes de liberarte. Yo, no sé. Traté de entenderlo. Le quitamos esto a la teniente cuando llegó al campamento. Supongo que es tuyo. Sí, es mío. ¿Y tu esposa no se llama Beth? No, cierto. ¿Todo este tiempo estuviste buscándola? Sí. ¿Me preguntaste por qué? Es muy simple. Como yo lo veo, cualquier hombre dispuesto a enfrentar todo por su mujer no merece morir colgado de una cuerda.
Oye, un segundo. ¿Estás ayudándome? Bueno, ¿eso significa que los van a colgar? No vamos a volver. El coronel es un loco de mierda. ¿Guerra santa, genocidio? ¿Qué mierda es todo eso? Sí, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué es vamos lo que vamos hacia el este? Sí. Tal vez lleguemos a Reno. Ven con nosotros. No. No puedes volver. La milicia te disparará apenas te vea. No, no me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte. Tengo que decirle a Aiden. Es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron toda la noche despejando el paso Santiam. ¿Qué? Esta mañana partió un convoy hacia el norte. ¡Ay, mierda! ¿Seguro de que no quieres venir? Sí, seguro. Buena suerte. Deacon St. John. Bien. Debo ir a Lost Lake. Debo ir al norte. Debo salvar a Boozer. No me rendiré. Voy a encontrar una forma. Voy a volver por ti, hombre. Oh, Dios. Volveré por ti. Tomar la carretera de Santiam. Está despejada, sí. Ese es el camino más rápido. Por aquí, al norte. Punto de control, mierda. Esto no estaba antes. No hay forma de rodearlo. ¡Oye! ¡Oye, Subjón! ¡Tenemos!
hiciste, Bruce. Voy en camino. ¿Esos eran todos? ¿A dónde fueron? Sí. De acuerdo bien, tengo que volarlo para entrar. Ahí, perfecto. Maldición, se apoderaron del antiguo punto de control de Nero. No podré pasar sin pelear. Oye. Vamos.
¡Salgan de mi camino! Busser, ¿estás ahí? Regresa, Busman. ¡Regresa! Dick, ¿eres tú? Sí, tráiganos aquí, maldita sea. ¡Aquí! ¡Detén a los heridos! ¡Busser! Dick, me dejas siempre detenido. No serías muy útil ahora. ¡Llévenlos adentro! ¡Vamos, maldición! ¡Vamos! ¡Mierda, cuidado! ¡Voy en camino, Busser! ¡Ya casi llego! ¡Esquizo! ¡Esquizo! Está ahí, Busser. Va por ti. Están atravesando la puerta. ¡Vamos, vamos! Deja que venga, Dick. ¡Busser! ¡Quita sea! Ricky, campamento Lost Lake, respondan. Ricky, Iron Mike, respondan. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Se están retirando! ¡Están huyendo! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto a Esquizo? ¡Lo hicimos, amigo! ¡Eso es, amigo! ¡Ve tras ellos! ¡Que no se escapen! ¡Mata a cada uno de esos malditos! ¿Dónde diablos está Esquizo? Varios lo buscamos y nadie lo ha visto. ¡Vámonos! ¡Hay que irnos! No te preocupes, encontraremos a ese imbécil. Dick, gracias a Dios. Ricky, ¿qué está pasando? Es Iron Mike, le dispararon. Oye, flojo hijo de puta, yo quería... Quería ver si quieres ir a pescar. La gente debe comer. La encontraste. La encontraste. A tu mujer. Sí, Mike, está allá afuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, yo no hubiera podido hacerlo sin tu ayuda. Bien. Bien. Eso es bueno. Es bueno. Quiero conocerla. Debe ser una chica maravillosa para haber pasado por todo eso, como mi Elizabeth. Okay. Toma, Mike. Mike, quiero que tengas esto. No lo quiero. Yo puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba equivocado. No podemos lograrlo, Mike. Cuando tú estés de pie otra vez, verás que vamos a hacer... Estaba equivocado. Estaba equivocado. Equivocado. Tú haz lo necesario para... Tú mantén el campamento a salvo.
Rigby. Sí, aquí estoy, Mike. Aquí estoy. ¿Mike? ¿Mike? Decir esto no es sencillo. Iron Mike murió. Él detuvo. Intentó parar Esquizo cuando los militares avanzaban. Ya saben cómo era. Intentó razonar con él y... Ok. ¡Sí, cállense! ¡Cállense! Esto no es una elegía. Iron Mike no la hubiera querido. No tenemos tiempo para esto. Porque los hombres que matamos hoy... Bueno, hay más de donde vinieron. Muchos más. Estuve en su campamento. ¡Vi a su ejército! Y cuando vuelvan aquí, asesinarán a cada uno de ustedes. O lo intentarán. A menos que ataquemos primero. ¡Oigan! ¡Ya cállense! ¡Cállense! ¡Escúchenlo! Iron Mike confiaba en él, así que ustedes tendrán que hacerlo. No, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike, soy un maldito errante. Cierto. Puedes irte. No, no. No me pienso marchar. Mírame. Ok, busca a Boozer, dile que me vea en mi cabaña. Ok, y encontré esto en el búnker de un sobreviviente. ¿Qué? ¿Esto es...? Sí, sí, necesitaremos un camión algo grande, como un camión de volteo. Hay que llenarlo de fertilizante. De amor, ¿no? Sí, hay que mezclarlo con unos 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Ay, por Dios. La milicia convirtió a toda la isla en una fortaleza. Iré por los civiles de las cuevas, tú por los trabajadores y a quienes consideres no aptos para servir en el campamento. Ubicaron la armería y la guarnición junto a la puerta principal. Si atacamos, destruiremos el corazón de la milicia del coronel. ¿Qué hay de Sara? Bueno, ella está en una cueva, en lo que el coronel llama... ¿Pero cómo? ¿Cómo sabes que no nos matarán a todos? A Sara y a todos los demás. No lo sé, no lo sé, pero supongo que la explosión causará mucha confusión y caos, y así podré ir a encontrarla y sacarla de ahí antes de que sepan qué ocurrió. ¡Entiende! ¡Esto no es sobre Sara! El coronel nos declaró la guerra a nosotros y tiene un ejército listo para atacar. Mira, Iron Mike y el resto de ellos son solo las primeras bajas de esta guerra. Y esta guerra será corta si no atacamos primero. No digo que sea un buen plan. No, de hecho es bastante malo. ¿Estás conmigo, hermano? No me lo perdería. Ok. Bueno, no podremos hacerlo solos. Está bien, ok, bien. Si alguien quiere unirse, envíalos a la puerta sur. Ajá. Porque cuando la explosión pase, toda la milicia irá a la puerta principal. Necesitaremos provisiones. Malditos locos.
¿Cómo va? ¡Atrás! Oye, Dick. Oye. Estaba en mi clase cuando... ¿Sabes? Enseñaba inglés en la universidad como yo. Pero eran frikis. Muchos frikis. Vinieron como si se tratara de un motín o algo. Vía Karen. Maestras intentando bloquear sus puertas. Creo que podemos encontrar todo el fertilizante que necesitamos en el rancho Ironwood. ¿En el rancho Ironwood? Sí, no es como si Jesse y sus muertos lo fueran a necesitar. Me refiero a que ese lugar era un club de golf. Deben tener un área de mantenimiento, podadoras. Fertilizante. Tienes razón. Sí, iré hacia allá ahora. Cuando esté despejado, los contactaré a ti y a Ricky por radio para que lleven el camión. Cuenta con eso, hermano. Bueno, use fuera. Dick, ¿estás ahí? Sí, Ricky, aquí estoy. Yo solo quería agradecerte por regresar a ayudarnos. Lamento haber llegado. Tan tarde. No fue así. Lo detendremos. Asquiso. Lo detendremos, ¿verdad? Sí, lo detendremos. Solo quería decirte que lo lamento por tu... por Sara. No puedo imaginarme por lo que estás pasando. Perder a alguien dos veces de esa manera. Oye, aún no la pierdo. Estamos construyendo una maldita bomba gigante. Bueno, nos alegra tenerte de vuelta. Lost Lake te necesita. Oye, Ricky. No fue su culpa. Habló de Iron Mike. Él solo intentaba hacer lo correcto. Lo sé. Ricky fuera. Dick, ¿estás ahí? Esquizo, tienes muchas agallas para hablarme. ¡Hermano! Ahí estás. Tienes que escucharme. Mira, yo intenté evitarlo. En serio. Que le dispararan a Iron Mike. Yo no quería que las cosas pasaran así. Capitán, el coronel quiere verlo ahora mismo. Sí, le diré que ahí estaré. Capitán, no te llevó mucho tiempo mentir y obtener un ascenso. Toda esta mierda del ejército es una tontería, ¿no sabes? Hermano, tienes que escucharme. No soy tu hermano. Está bien. Solo quería que supieras. Mira, cuando Corey te descubrió, el coronel enloqueció. Le hizo todo esto. ¡Date la cabeza! Fue tras la tentativa. ¡Va a matar, Dick! Sí, estoy escuchando. Pero lo detuve, Dick. Eso hice. Le hablé de la mierda venenosa que ha estado preparando. Podríamos usarla para matar freakers. Tal vez no. Podría haber un campamento enemigo. Podrían tener un suministro de agua. Podríamos vaciar un galón de secundario. Y tal vez eso solucione muchos problemas. En fin, al coronel le gustó esa idea. Así que me puso a cargo del arca. Quiere que la mantenga a salvo. Ahora ella me reporta a mí, Dick. A mí. ¿Qué es lo que quiere?
es Esquizo. Hermano, solo quería advertirte. Ya vienen. No puedo detenerlos. Ya vienen. Y esta vez el coronel traerá mucha gente. Ah, bueno, deja que lo haga. Vamos a ninguna parte y cuando venga, esta vez, estaremos preparados. ¡Maldita sea! ¡Ahí estaré, maldita sea! ¡Ahora vete! Oye, Dick, mira, debo irme, pero... Le diré a la teniente Whittaker que le deseas lo mejor. Capitán Sarkozy, fuera. Maldito seas, Esquizo. ¡Ay, mierda! No, es una horda. Debo despejarla antes de que Ricky llegue o los atraerá hacia nosotros. Oye, Bucera, dile a Ricky que me va a tomar más tiempo porque hay una zona de alimentación de la horda justo en el paso. ¿Horda? ¿Quieres que Ricky y yo vayamos hacia allá para ayudarte? No. Aprendí de mala manera que es mejor que me encargue de ellos yo solo. Así no los atraemos entre nosotros. Sí, está bien. Además, Ricky dice... Sí, que ahora eres el líder de seguridad, ¿no? Así que debes quedarte en el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la gente. Sí, es cierto. Olvidé pedirle a Mike una placa. Yo... Bueno, como sea. Ahora que Mike se ha ido, bueno, tal vez voten para sustituirme y me hagan volver a quitar la hierba. Amigo, no lo creo. Ya no sería mi problema, pero avísame cuando estés listo. Ricky quiere llevar el espectáculo a la carretera. Buser fuera. Ah!
¡Ay, mierda! No, es una horda, es una horda. Debo despejarla antes de que Ricky llegue o nos atraerá hacia nosotros. Oye, Boozer, dile a Ricky que me va a tomar más tiempo porque hay una zona de alimentación de la horda justo en el paso. ¿Quieres que Ricky y yo vayamos hacia allá para ayudarte? No, no, no. Aprendí de mala manera que es mejor que me encargue de ellos yo solo. Así no los atraemos entre nosotros. Sí, sí, está bien. Además, Ricky dice... Sí, que ahora eres el líder de seguridad, ¿no? Así que debes quedarte en el campamento, pulir tu placa, dar órdenes a la gente. Sí, es cierto. Olvidé pedirle a Mike la placa. Yo... Sí, gracias. Amigos, es todo. Dios. Ah, Boozman, ¿estás ahí?
Está despejado. Puedes decirle a Ricky que traiga el camión. Recibido. Oye, Dick, tenemos una sorpresa para ti, hermano. Genial. Eso es genial. No puedo esperar. Deacon fuera. Lo necesito. Oye, necesito... Oye. ¿Qué diablos es eso? Es un regalo de Ricky. Aún no puedo andar en moto, pero al menos puedo cambiar las velocidades. Vaya. Ponlo por allá. Está bien. ¡Ok! ¡Ay, Dios! ¡Eso debe bastar! Bueno, ¿qué sigue? La creosota. Te diré cuando esté listo. ¿Dónde diablos vamos a encontrar 400 litros de creosota? No quieres saberlo. Dick, necesito hablar contigo. ¡Ah!